andamos componiendo una tienda. Nuestro nuevo trabajo. Ya. Adiós, YouTube. Miren, andamos poniendo toda la mercancía, acomodando nuestro lugar. Aquí no la llevamos despacio, no llevamos prisa, nada más que todo debe ir por orden. Bien. Te estoy diciendo que aquí andamos componiendo la tienda. Estoy diciendo que ahora no tocó. Adiós, YouTube. Ahí andamos bien glamurosos con usted, cacha, y ahora andamos acá. Bueno, pues es que de todo aquí se todo tiene que hacer. Mira. Está bien el que engordas, el que hambre te engorda. Todo se le hace. Aquí en Estados Unidos de todo se le hace, chicas. Así que olvídense del sueño americano allá, las que te agarran dinero. Mándenme dinero de allá para acá, miren, aquí andamos de todo. ¿Cómo no pueden ver en la cima? No pueden ver acá. Pero miren, nos llevamos bien cachetones. Andamos aquí relax, despacito. Yo poniendo las cositas, los palos, stickers para los precios. Y yo acomodando la mercancía. Que quede bien. Ya tengo más o menos noción porque ya había hecho en una tienda mexicana. Y ahí estaba más difícil porque ahí sí le tenía que meter el código. Y aquí no. Aquí nomás estamos acomodando por pieza, pues, y que vayan todas, que sí, o la misma marca, pues, que casi ponerlas, todo lo que es la misma marca, ponerlas, y que vaya con lo que es, no revoltear, porque puede ser acondicionador, acondicionación de aguacate, acondicionador de coco, entonces todos tienen que ser diferentes, aunque son diferentes, aunque sean de la misma marca, tienen que ir por sección. Eso es lo único, pero pues aquí andamos calmadas, miren, con la música, todos los temerarios, ¿qué más podemos pedir? Y esta chamita nos queda como ahora sí, como dijo, del cielo. sin pensarla. Así que miren, cuando Dios quiere orar, no necesita no buscar, nomás encomendarnos a él, sin necesidad de andar buscando. Miren, esta chamita cayó sin andarla buscando. Aquí relax. Exactamente. Déjale, sigo, pues. Ándale, pues. Ahí están los pájaros en la lumbre, en el alambrado. Ay, hijo de eso. Tuve que quitar una parte. Porque está por. Bueno, déjenme. Está roto. No te lo doy, mi chica. Miren, como esta es otra marca, entonces tengo que buscar la marca de este, porque ahorita no estaba poniendo de esta marca. No, sí, por mí. Mira, para la comadre, la Pati, la Alma, mira, todo reviente. ¿No le dijiste? Sí, pero dijo que, pues ya ves, no pueden, pues, por lo menos. Pero si no, pues sí. Ya ves que también son jugadores. Sí. Así que andamos aquí, chicas, llevándonos la relax. Como ven. Miren, ya es hora de lunch, ya nos venimos a lonchar a la milpa. Aquí con Don Vito lo hicimos.
Aquí andas en tu mundo color de rosa. A tu sueño americano. Pero le hizo falta la embarrada de frijoles a las tostaditas. Dile que aquí andas en tu sueño americano. Aquí andamos en tu sueño color de rosa. ¿Es en tu sueño color de rosa? Mira. Lo que anda haciendo Don Víctor, me anda pintando esta tienda grandísima. Y él fue el que nos consiguió esta chamba. Estamos ahorita en el Bray. Un ratito aquí para todo el rato, para volvernos locos, una semanita. Una semanita, ahí está, andan dos muchachas muy bonitas, que andan, están bien bonitas. Dice que le pegan hasta las 9 de la noche. Que le pegan hasta las 9 de la noche, dice. ¿Es que son 12 horas? 12 horas. No, pues guau. Pues ya, se acabó el Bray, vamos a seguirle. Miren, tocando aquí en la sección de los tintes. ¿Qué anda Don Víctor conmigo? Bueno, le anda en su chamba, nada más que le dije que voy a checar aquí unas cosas. Y pues a ver, a darle. Porque la quieren abrir, esta tienda la quieren abrir el viernes, imagínense nomás. El hombre quiere un ejército aquí, pues quién sabe de dónde ir a sacar ese ejército. Entonces tienes que hacer ahorita, ¿no? ¿Eso, sí, esto, me voy a hacer esto y estas cajas también las voy a abrir, todo eso. ¿Por estas? Pero pues estos tienen los colores, yo no sé de en dónde irán a ir estos, que sabes que lo voy a dejar hasta el último. ¿Cuáles? Esto. Oh. Estos son de las que tú debes de usar, mira. Que te pintan de un ratito así, mira, nomás te sprayas. Ahorita me voy a echar en un lado, la mitad, a ver si es cierto. Es café y eso. Ay, no. Eso déjalo ahí. Ahí ahorita sabrás en para dónde van a ir. En cuál de estas van a ir. Esto sí los voy a acomodar porque esto es una parte. Bueno, pues aquí seguimos, chicas. Nena loca, me tiene loco en la cabeza. Cuando me tocas, siento que todo está bien. Pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Corrido todas estas, yo le ayudé aquí a hacer, a poner estas, ella puso todas esas para allá y nos quedaron todas estas para mañana hacer, porque ya nos vamos a ir, ya son las 7 de la noche, ahí están las otras dos muchachas y ya se van a ir hasta las 9, pero nosotros ya está aquí, ya dimos lo que dimos, sí. ya fue todo lo que cantó el corrido. Muy fácil, chicas, pero no está fácil. Y miren, bueno, cuando entra uno entra bien ganoso, pero ya bajando la tarde, ¿ves? No, o sea que sí está bien, bien. Pero pues sí, uno los pies están, sí, parados pues, en un solo lugar.
Pero mire. Pero está muy bien porque no está, te traen sí. acarreo ni nada. No te traen acarreo ni te dicen nada. Está muy bien. Te tratan bien, pues. Y dices, de hecho, ¿quién te da este dinerito? Miren, chicas. Y nos cayó como anillo al dedo a reponerlo de las cejas. A reponer. Llegamos bien, como diría el dicho, llegamos bien madreadas de la ceja, lo de después, porque sí. La novedad de que teníamos chamba. Sí, rápido, en caliente. Dijo don Víctor, en caliente, luego. En caliente. Ya les tengo chamba. Y bueno, pues ya de aquí por aquí, ahorita ya se acabó, ahorita ya les despido ahí en la casa, chicas. Ahorita nos vamos ahí en la casa. Sí, se limpió. Me voy a desenredar porque me lo voy a peinar. Es que me vale. Me salí de bañar y no me peiné luego. Pero ahorita sí ya me voy a peinar. Les cuento que no sé si se, no se subió el video, chicas, el donde les explicaba todo lo de la ceja. Por eso en la mañana, en el día, les mandé un short chiquito para que las vieran. Miren las últimas. Están medias. Se que sí, ya resecas. Pero ya no lo tengo como lo tenía anteriormente, antes. Que lo traía muy quemado, muy feo. Y era más unas despuntadas que me les dé. Y me pongo mi crema. Miren, chicas, así me quedaron mis cejas. A mí me gustaron como me quedaron. Miré un mensaje que dice, pues, que están muy negras. No, no, oscuras o negras, no sé cómo digo. Pero es que así no van a quedar, chicas. Después, se quita una se va a ir escarapelando una cascarita. Yo me las hice brown, como que a veces oscurito. No son negras. Le dije, no, yo no quiero negras. Y la puse brown por más o menos del color que yo me las pinto. Cuando yo me las pintaba, pues así. Un brown ni oscurito ni clarito, o sea, entre medio. Estaba entre el medio. Y aquí en esta parte me puse otro más clarito para que parecieran como haz de cuenta como cuando uno se las pinta. Así que parecían como cuando Lupita se las pinta, pues así me gusta como Lupita se las deja. Y no les miento que cuando se las hace por primera vez uno, pues sí se te ves media rara. Pero fíjense, creo ya que ahora que amanecí, pues ya me las miré bien bonitas, ya me. Y eso es que también se me va a quitar lo como la cáscara, como una cascarita, como se va a descarapelando. Pero pues imagínense, apenas fue ayer. No creen que van a quedar así de oscuras, ¿no? Así no van a quedar de oscuras. A mi hermana sí le puso un poquito, se lo puso más claro porque pues ella es blanca. Ella es güera. Igual tan se le ven como oscuritas, pero es por lo mismo. Porque apenas va es el primer, las primeras días, pero se dura, no sé cuánto se tarde. Se tarde una semana o dos semanas en caerse la. Dicen que es como una cascarita que se le descarapela. Y a mí me encantaron, fíjense que sí me gustaron. No, ahorita ya me la estoy mirando y como que entre más ya me estoy familiarizando con las cejas. Les digo, ayer se las mostré y ahí les comenté, también les comenté sobre el estudio de la señora, pues ahí es su salón. Para el que guste ir ahí, ella les dejó toda la información. No sé cuánto se subió del video, la verdad. Pero uno, no sé si Lupita lo subió todo, completo, se le pasó, no sé.
Pero sí, grabo todo eso, grabé. No lo he visto porque como ni les he contado que nos fuimos a trabajar, porque llegué y luego me dice don Víctor que ahí donde él andaba trabajando, el señor andaba ocupando gente que le ayudara como a acomodar toda la mercancía. Y ahí andando, ya andan más, dos muchachas andaban, están jovencitas las muchachas. Y dice, le ocupa mucha gente. Y él es que ya quiere me dice don Víctor, es que ya quería él abrir la tienda. Le dije, háblale a tu hermana, a ver si quiere ir. Y a tus otras hermanas, él quiere que le dije a todas. No, es que lo que quiere gente, dice. Y pues ya le hablé a mi hermana y digo que sí. Y si nomás van a andar acomodando las tesas, aunque la verdad, sí llegamos bien cansadas, pero de los pies, porque es andar todo el día parado. Y de otra parte, no, nada de cansado, porque en realidad no es cansado en cuestión de pesado, porque pues es pura mercancía la que andamos acomodando así. Y al paseo no nos traen a la carrera ni nada. Y le dije a Celia, pues vamos, le digo, vamos, ¿qué nos dé ese dinerito? A lo mejor no es mucho, pero lo poquito que sea, ¿quién lo da estando ahí en la casa? Le dije, como que era nomás, son unos días, es nomás mientras él abre la tienda, es temporal allí, unos 3-4 días que vaya, no sé cuántos días vaya. Pues supuestamente el señor quiere abrir de este viernes al otro, o no sé cuál viernes, pero el chiste es que el señor quiere abrir porque una de las muchachas que andaba allí, ella ya tenía 20 días ahí trabajando, dice, acomodando, pues. Y son pues nomás unos días, le digo, pues, ¿qué nos cuesta ir? Como que era, no le hace. Que sí, llegamos, pero cansados. Y aparte yo no me llevé el tenis, para eso, los tenis que traía estaban, ay, no, me batallé mucho con los tenis. Le digo así a mi hermana, mañana me voy a ir bien cómoda con mis tenis, como que conociendo bien a gusto. Porque se me cansó, ya andaba en casa, pero de los pies, de las rodillas para abajo. Y fue todo, pero en cuestión de otra cosa, pues no. Y pues ahí está cerquita, aquí está cerquita de donde yo vivo. No digo dónde porque, pues no, no puedo decir dónde es. No puedo decir dónde es ni nada, ni mostrar la ubicación. Porque van a decir, ¿por qué grabó? No dejaron grabar, pero pues nomás no ubicar, no poner la ubicación ni nada. Aparte andamos adentro de la bodega, andamos, ni grabé afuera de la entrada ni nada. Ni voy a decir dónde es ni nada. Porque yo sé que va a haber un comentario. ¿Y por qué grabo donde no? Que no sé qué. Por ya les dije antes de que empiecen. Y y sí, chicas. Pero sí, regresando a lo de las cejas. A mí sí me gustó. Miren, me gustó mucho. Aquí para que me las alcancen a ver bien, a distinguir. Me gustaron mucho. Les digo, y después se baja poquito el color. Y fíjense que sí me gustó como me la dejó. Ella te dice, así las quieres o quieres otro modelito, lo que sea. Don Vito dice que me quería como las de María Félix, enarcadas, así decía él. Como a veces yo me las hacía, pues así como a veces me las hago. Pero no, le dije que así, cuando ella me mostró como el diseño, dice, así lo quieres o quieres otro diseño para hacerte la más. Y le dije, ya, sí, así, así está bien. Y sí, mira, no me las dejó ni gruesotas ni delgadititas. Nada, es un tamaño bien. Y adivinen que bajara un poquito más para acá. Que tuviera más así. No sé cómo quería él. Pero sí, miren, sí me gustó. A mí sí me gustaron. Y cambia, como que era, cambia la cara, chicas. Y como les digo, pues ya amanece uno con sus pestañas, son sus cejas bien rueles. No, que uno todos los días anda así. Miren, así, si te haces algo, pues ya traes tus pestañitas ya. Tus cejas hechecitas, bien, bien, bien. No, que a veces uno, y ya nada más con poquito polvo, uno que se ponga, o el que se enchine las pestañas, y se eche el rímen, ya te das otra paradilla. Y ya trae las cejas hechas. Y estábamos ir a que nos den el retoque. El retoque no lo van a hacer en el 5 de noviembre. Entonces, por eso te digo, está falta. Y ya se va a quitar la de esa. Miren, fuimos sin pensarlo, no fue que lo planeamos, ni lo planeamos, ni nada. Fue de una hora a otra, también eso les dije, no sé si eso lo subió también Lupita o no. No sé, ni he checado, ni he tenido tiempo de checar el video, qué fue lo que no se subió. Pasé a decirles, ah, pues si no se subió todo esto que dije.
porque como les digo, nos fuimos a trabajar y ahorita pues ya vine y le di de comer a don Víctor y se vino más pronto porque como él es el que anda pintando ahí esa tienda y él pues a su hora que sale pues se vino y nosotros metimos 10 horas de 9 a 7 de la noche y las muchachas otras se quedaron hasta las 12 hasta las 9 de la noche, 12 horas. Y dije, no, pues ya ahí se quedan niñas, ahí nos vemos. Seguimos mi hermana y yo, ay, nos vemos hasta mañana. Nada más nos quedamos mirando como diciendo, ya no se van y nos dejan. Y mañana vamos a volver a ir, pues está falta pues mucho, a ver, no sé hasta que se acabe, pues le vamos a dar el fil a ver hasta cuándo. Pues le digo yo, pues le digo, le digo a mi hermana, es un dinerito que quién no lo da, extra, quién lo da. Y ya les digo. Entonces, volviendo a las cejas, les digo, pues sí, fue, no lo planeamos, no, me habló mi hermana, dice, ¿cómo ves? Y sí, ya nos vamos a hacer las cejas, le digo, pues yo también te iba a hablar, a hablarle a la muchacha para investigar los precios y eso, y pues sí, la verdad que sí, fuimos porque también tenía una promoción y era que no sé, que por ser la primera vez que es menos dinero, no sé, es que no te lo más barato, y ahí nos fuimos. Y le dije, deje y hablo, y ya, y le digo, ¿entonces si quieres? Y dice, sí, y luego, pues ya, nos fuimos de una hora, ni no teníamos ni planeado, ni, y por eso nos fuimos bien temprano, porque eran las horas que tenía. A mí empezamos a las 7 de la mañana, 7:15, a hacerme las mías, y luego la de él, sigue por mi hermano. Tempranito estábamos ahí, nos levantamos bien temprano a la mañana para irnos, para llegar, pasar la hora. Pero sí, miren, sí nos gustó. Así que si quieren ir, vayan, se los recomiendo. A mí les digo, ahí está el DC para que miren el trabajo que hace ella. Si les gusta, pues ahí está, ahí hace todo el trabajo ella. Vayan, allí se les mostró, les dio precios de muchas cosas que hacen. Y si les gusta, pues vayan. No hay como que miren el trabajo de todo lo que hacen, como quiera. Las personas les dejan la ceja como ustedes quieren. Bien. Y ella pregunta, ¿te gusta o quieres que te haga? O también depende de la cara que tenga, cómo tiene la cara. Se la deja. Pero sí, me gustó a mí, la verdad. Me gustó mucho. Me gustaron las cejas como me las dejó. Y bueno, chicas, pues me despido porque mañana nos vamos a levantar de vuelta otro día. En pura primera. Ahorita ya voy a editar el video. Y a dar una recogida a la cocina porque ya comimos y pues no quiero dejar el tiradero por mañana. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Y que estén bien. Bye.